Estamos con Javier Bayo, que es el director técnico de Las Morerías, una yeguada que está teniendo bastante éxito, Javier, en este morfológico que se está celebrando en Equimur 2018. ¿Cómo han quedado vuestros ejemplares, de momento? Sí, de momento, a espera de la funcionalidad mañana, Tralomor, un caballo de 5 años, vamos ahora mismo en la posición cuarta y mejor en movimiento de la sección. Es la nota más alta de movimiento del concurso, hasta ahora mismo. Bueno, ya de todo en general. Y también Remache Mor va tercero en la sección 12 y también mejor en movimiento de la sección. Y es la segunda nota mejor de movimiento del concurso. ¿Y qué esperamos para la funcionalidad? Bueno, los dos caballos van muy bien montados, igual que en la mano, están muy preparados. Nuestro director deportivo, lo conocéis, es Juan Antonio Jiménez Cobo, y vamos hasta ahí, vamos hasta la pelea. Remache va muy justo de punto con el primero, Tralo va a 2 puntos, pero tenemos esperanza, bastante esperanza. Esta ganadería, independientemente que apuesta por la raza, porque este ganadero lo conocemos todos, don Abelardo, sí, tanto en América, en México como en España, ha apostado fuerte por la raza y el movimiento ya lo estamos viendo cómo está, en primero. Menudo que paso, ¿no? Ha montado en Abelardo Morales. Sí. Con Javier Bayo, con Juan Antonio Jiménez. Sí, ahí vamos. Tenemos muchas perspectivas de futuro, tenemos mucha ilusión y trabajamos bien en equipo y estamos muy a gusto. Estamos esperando porque el equipo aún nos falta. Cobra, nos faltan 2 yeguas y nos faltan los potros. Y porque sí, intentaremos. Nuestro objetivo es competir con la ganadería completa y intentarlo llegar a mejor ganadería. Vamos a competir. Claro que sí. Muchas gracias, Javier, por estas declaraciones a Ecuestre PR. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Un placer.